G5 Montevideo, a una cuadra de la Basílica. Miren, a estacionarse. Y hay una motocicleta amarrada al poste de no estacionarse, más otro auto, más camiones, este de Guanajuato, ese auto rojo en la vuelta, ese camión que le sigue, ese que le sigue, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la Ciudad de México, la ciudad de los mexicanos corruptos. Aquí hay policías de tránsito que se dedican a cobrar la cuota para permitir que se estacionen ilegalmente los camiones, autos. Y también hay policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que permiten todos los puestos ambulantes que se amarren objetos a los al mobiliario público, como esa motocicleta, como ese puesto ambulante, como estos puestos ambulantes. Estos son los católicos corruptos de México. Esta es la Ciudad de México, la corrupta Distrito Federal, de la transformación de Cuarta, señor López. Ahí se ve al fondo la Basílica. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 automóviles a la vista de todos estacionados. Aquí la delegación Gustavo Amador está a una cuadra también. Entonces, ni la gente de tránsito ni la de seguridad ciudadana les interesa poner orden, nada más, dar su mochada. Dinerito para acabar bien el año. Hay aparte aquí cámaras de seguridad en la esquina anterior donde está el semáforo. En la esquina posterior hay cámara de seguridad del famoso C5 que sirve para un carajo. Esta es la Ciudad de México. Estamos sobre Calzada San Juan de Aragón, esquina con Eduardo Molina, en la delegación Gustavo Amadero, en la alcaldía, así de pomposamente alcaldía. Afuera de la clínica 23 de Lins, y ahí vemos una vuelta inglesa sobre el eje San Juan de Aragón, este video, y ahí están estacionados los ambulantes. Ese auto rojo, de modelos recientes, de los ambulantes que se roban la banqueta y la electricidad, ese auto blanco, este camión, este auto dorado, esta camioneta, ese otro auto, y mire, hasta sus banquitos, porque ya no solo se estacionan, sino que hasta apartan el lugar para sus demás compinches. Ese auto verde, ese auto gris, esa camioneta roja también de reciente modelo. Ese negro, ese verde, ese blanco y ese rojo hasta en sentido contrario. No solo estacionado en lugar prohibido, sino en sentido contrario. Esta es afuera de la clínica 23 de Lins. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las 11 autos con total impunidad estacionados en la vuelta inglesa de Calzada San Juan de Aragón, esquina con Eduardo Molina. Está, miren, de blanquito, en el hotel de San Juan. Y vean, sus modelos son recientes. O sea, los ambulantes no son gente pobre, ni son gente. Ay, pobrecita, necesita. Miren, de robarse la electricidad. Ahí están los cables colgados. De robarse la vía pública y obviamente en complicidad con las autoridades. Debe de haber siempre el inspector de vía pública de la alcaldía GAM que debe de sacar su buena mochada para permitirles hacer esto. Así como también los de seguridad pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, y los de tránsito que les permiten hacer esto. Aquí en la esquina hay 4 cámaras de seguridad famoso C5, y ninguna ha notado esto.
Esta es la transformación de cuarta, amigo. Esta es la transformación de cuarta. Aquí seguimos en Calzada San Juan de Aragón. Como verán, este taxi que está frente a mí está balizado como taxi del Distrito Federal, pero trae placas del Estado de México. Diario está aquí, ninguna patrulla lo ve, ninguna cámara lo ve. Y ahora vamos a esta calle que se llama Paseo de la Unión Internacional, donde verán que dice ahí estacionamiento prohibido. Pero sin embargo, todos los autos que están en esta acera están estacionados y el lugar prohibido, este, que es el de volante de aquí, este otro, A18ATV, también un lugar prohibido, NMG5534, en lugar prohibido, NLX5118, miren, ahí dice no estacionarse. Estos autos llevan aquí meses, hasta años de estacionarse diario y ninguna patrulla, ni policía, ni autoridad se da cuenta que están estacionados. Son más de 30 autos estacionados en la calle, un lugar prohibido y ninguna autoridad se da cuenta. Y si se da cuenta, pues le sacan su lanita para pasar su feliz Navidad, mira, no estacionarse. Aparte, bueno, el amarre de... de vehículos en el mobiliario público, autos abandonados como este, y todos estos en lugar prohibido, y nadie, las autoridades se da cuenta. Los hemos reportado a la anterior administración de la GAM, a la actual administración de la GAM, y ninguna autoridad se da cuenta, y no quiere darse cuenta, no quiere intervenir. Este cerrado de Paseo de la Unión Internacional, esquina San Juan de Aragón. Todos estos que están aquí, del lado derecho y del lado izquierdo, están estacionados en un lugar prohibido. No hay poder humano que haga que la autoridad trabaje como debe de ser, nada más se hacen pendejos con su presupuesto, se hacen pendejos con aplicar la ley y pues obviamente sacan su ganancia. Aquí hay dos cámaras de seguridad, una al final de esta calle, otra al inicio de esta calle, y el C5 famoso que sirve para una chingada, pues nunca se da cuenta que aquí hay autos estacionados en un lugar prohibido, ni el C5, ni la delegación, ni seguridad pública, ni nadie. Esta es la transformación de cuarta.